Yo vengo a hablarte sobre una nueva tecnología que es llamada LifeWire, que es similar a Wi-Fi, pero con diferentes aplicaciones, diferentes métodos de transmisión que vamos a ver en esta clase. Mi nombre es Daniel Doria Pitarrúa. Vamos a ver primeramente el concepto de lo que es LifeWire. Tenemos que LifeWire es un término usado para etiquetar los sistemas de comunicaciones inalámbricos rápidos y de bajo costo, el equivalente óptico a Wi-Fi, como ya lo había dicho. El término fue usado por primera vez en este contexto por Harald Haas, en una conferencia de TED sobre la comunicación con los misiles. TED es una organización sin ánimo de lucro que normalmente realiza conferencias, realiza congresos y cosas así. Principalmente los eventos se realizaban en la ciudad de California, en Estados Unidos, pero ya a través del TED Global es un congreso que se realiza normalmente en diferentes países del mundo. Entonces, en un congreso de esto fue donde se utilizó por primera vez el término de Wi-Fi a través del profesor Harald Haas. La tecnología fue mostrada en el Consumer Electronic Show del año 2012 usando un par de teléfonos inteligentes marca Casio para intercambiar datos variando la intensidad de la luz en su pantalla, funcionando con una separación máxima de 10 metros, una distancia bastante considerable. ¿Qué es Wi-Fi? Bueno, Wi-Fi viene del término en inglés Life Fidelity, que en español traduce fidelidad de la luz. Es la comunicación mediante luz visible. Esta luz lo que hace es transmitir datos rápidos de luz que son recibidos por un router óptico. En un sistema de comunicación inalámbrico, al igual que el Wi-Fi, pero usando como medio la luz visible en lugar de la transmisión por onda electromagnética, que es la que usa Wi-Fi. Hablamos un poco acerca del origen de este término, como ya habíamos dicho. Primero, utilizar este término fue el profesor físico Harald Haas en un congreso en TED. Dice que en octubre de 2011 un conjunto de compañías y grupos industriales formaron el consorcio LifeWire para promover sistemas ópticos inalámbricos de alta velocidad y superar las limitaciones del espectro radioeléctrico, por lo tanto una parte completamente distinta del espectro electromagnético. El consorcio cree que es posible alcanzar velocidades de más de 10 gigabits por segundo, una velocidad bastante alta con respecto a Wi-Fi, teóricamente permitiendo que una película en alta definición sea descargada en 30 segundos. Eso puede imaginar la velocidad que obtenemos con esta transmisión de datos, con esta tecnología, con Wi-Fi. Wi-Fi tiene la ventaja de no causar interferencia con otros sistemas y puede ser usado en áreas sensibles como en el interior de un avión. Sin embargo, las ondas de luz usadas no pueden penetrar para eso. Es una de las grandes desventajas que cuenta hacen referencia a esta tecnología. Esta tecnología no pueden atravesar paredes como si lo hace Wi-Fi. Para hacer uso de esta tecnología se necesita una conexión directa con la luz, por lo menos si es un avión. Este es nuestra bombilla y tiene un router óptico de Wi-Fi. Nosotros tenemos que tener nuestro dispositivo de puesta a salud para poder acceder a internet, para poder tener conexión. Consorcio Wi-Fi es una plataforma internacional centrada en las comunicaciones ópticas en África, conjugada por cuatro organizaciones, basada en la tecnología en octubre de 2011. El objetivo del consorcio Wi-Fi es promover el desarrollo y la distribución de tecnología óptica inalámbrica en la comunicación, la navegación, interfaces naturales de usuario y otros campos. Esto se consigue invitando a expertos en tecnologías, OEM, usuarios finales y equipos de estandarización para discutir las necesidades, retos y enfoques ambientales. Esta es la página principal del consorcio Wi-Fi. Ahí explican, está en inglés, explican cómo funciona esta tecnología, los avances que van haciendo esta tecnología y una gran cantidad de cosas interesantes que uno puede encontrar en esta página, con la página del consorcio que ríe la tecnología. Eso es lo siguiente. Justo eso es interesante.
internet. Vamos a ver bastante puntos interesantes que tienen que ver con esta tecnología. El primero de ellos es, dice que el sistema de imagen usa un alumno normal, acoplado a una conexión a internet, que permite enviar datos a un receptor instalado en una computadora. Lo que según son desarrolladores resultaría una conexión mucho más rápida que la que actualmente proporciona Wi-Fi. Una conexión mucho más rápida. Usted solamente enciende la luz con el switch que tenga su casa y inmediatamente tiene conexión a internet. ¿Ya? Para esto se hace necesario que su dispositivo móvil o computadora, lo que el dispositivo que usted quiera conectar a internet, esté expuesto a la luz que es emitida. En segunda instancia, tenemos que, aunque por el momento del prototipo a la venta tienen demasiados accesorios, se prevé que pronto reduzcan su tamaño y se convierten en un serio competidor del Wi-Fi en el mundo de internet inalámbrico. La tecnología también es conocida como comunicaciones de luz visible, o VLC, sus siglas. Y científicos británicos comprobaron que el sistema es capaz de alcanzar velocidades de transmisión de datos de 10 GB por segundo, como ya habíamos dicho anteriormente. Esta velocidad de 10 GB por segundo por lo general es en la teoría, en la práctica no se ha alcanzado una velocidad superior a 3 GB por segundo, pero aún así es lo suficientemente rápida como para considerar que es mejor que Wi-Fi en cuanto a velocidad. Solo para tener una idea, como ya habíamos dicho, una velocidad de esta nos permite hacer una descarga de una película en alta definición en un poco más o menos de 30 segundos. Para lograr esto, el dispositivo Wi-Fi hace circular los datos a través de luces intermitentes que emiten guiños de luz. Estos guiños de luz son imperceptibles para nosotros. Nosotros no podemos ver a simple vista que la luz que nosotros encendemos está apagando. Lo que ellos hacen ustedes, como ya todos nosotros sabemos, los computadores, las máquinas se comunican a través del código binario 1 y 0. Entonces eso lo que hace es que la luz, a través de un encendido apagado que representa un 0 y un 1, transmite la comunicación y un sensor óptico se encarga de codificarlo. Este es el señor Garland, profesor físico, es ampliamente conocido como el padre del Wi-Fi, ya que es la Universidad de Nueva York, y es el presidente de comunicaciones móviles en la Universidad de Edimburgo y fundador de Google Wi-Fi. Aquí vemos imágenes de cómo más o menos funciona esta tecnología. Vemos una bombilla común, que tiene un sensor instalado. Desde la línea antena de Wi-Fi se debe instalar en la bombilla y funciona cuando está encendido. Sobre esto que no son bombillas comunes, sino bombillas LED con luz incandescente. Estas permiten hacer mucho apagado y encendido millones de veces por minuto. Entonces, eso es lo que se quiere, la velocidad de transmisión de datos. Es una unidad de transmisión. Se instala un sensor y tiene que estar encendido. Cada vez que nos tomamos el encendido. En este es una foto de. Es prescindible para la vista y los dispositivos que nosotros queramos conectar a internet a través de esta tecnología deben estar recibiendo esa luz a través de sus receptores ópticos. Vamos a ver las ventajas y desventajas en comparación con Wi-Fi que tiene esta tecnología Wi-Fi. Dice, aunque la tecnología Wi-Fi aún está en fase de experimentación, cabe destacar que promete ser la red inalámbrica del futuro, cercano, y que sustituirá con el tiempo al conocido sistema inalámbrico Wi-Fi. Veamos por qué y cuáles son las ventajas y desventajas que presenta la tecnología Wi-Fi. ¿Cuál es la ventaja? En primera instancia tenemos que puede ofrecer velocidades de 500 megabits por segundo. Esto es, ya en la práctica, esta velocidad se actualizó, como ya lo había dicho anteriormente, ya alcanzamos una velocidad en la práctica de 3 gigabits por segundo, 6 veces más que él. Es decir, casi 5 veces más rápido que la fibra óptica ampliada actualmente por Wi-Fi. Es más barato que Wi-Fi, se dice que hasta 10 veces más barato, lo cual representa una ventaja para
bastante considerable con respecto a Wi-Fi. Cualquier bombilla o farola puede convertirse en un hotspot o router luminoso de forma barata y sencilla, uniendo un simple emisor Wi-Fi. Tenemos que también la luz, al no atravesar paredes, es mucho más seguro que el Wi-Fi. Si alguien quiere entrar a su red, tiene que necesariamente estar en el espacio donde uno está, ya, porque como la luz no atraviesa paredes, nadie puede acceder a su red si él no tiene su dispositivo expuesto a la luz. Si usted está en su espacio, por ejemplo, si usted está en su cuarto y usted tiene ese sistema Wi-Fi en su cuarto, para que alguien pueda acceder a su red, tiene que estar dentro de su cuarto. Dice, no requiere la cotizada frecuencia radioeléctrica que requiere el Wi-Fi. Ausencia de cable, ya que no necesitamos ningún router físico como el que ya conocemos para que nosotros podamos tener conexión internet. La luz eléctrica no molesta ni interfiere en la comunicación, no provoca interferencia con otros sistemas, y esto lo habíamos dicho anteriormente. No satura las bandas de frecuencia empleadas para la transmisión de información vía Wi-Fi. Algo que sí sucede con Wi-Fi, porque si ustedes se dan cuenta, por lo menos, usted en su casa tiene una conexión a Wi-Fi, y llega a su primo, su hermano, y se van conectando cada vez más personas a su red Wi-Fi, la velocidad que usted tiene se va disminuyendo. ¿Sí me entiende? Va disminuyendo. En este caso, con Wi-Fi no sería así. Si usted tiene una bombilla Wi-Fi, cualquier dispositivo que esté haciendo esa luz va a recibir la misma velocidad con la que cuenta el Wi-Fi. No se va a dividir, no se va a reducir la velocidad como lo hace en el caso de Wi-Fi. Es energéticamente más eficiente que Wi-Fi. En cuanto a las desventajas, encontramos que no funciona bajo la luz solar directa. Si usted por lo menos quiere salir al patio de su casa y estar un rato ahí conectado a internet, no va a poder con esta tecnología, no es posible. La luz solar interfiere en la comunicación y no va a recibir su dispositivo, su red óptico, su receptor óptico, no va a recibir la luz de su bombilla que cuenta con el emisor Wi-Fi, sino que va a recibir la luz solar y no se va a poder comunicar en internet a través de él. Por eso, pero ¿qué sería entonces que la luz del sol sería más potente? Exactamente. Porque igual es luz y es. Podría funcionar, pero es que la luz de cuanto el sol tiene mucha energía. Sí, entonces no es posible. Ya la velocidad, por lo menos, no se va a poder conectar y si se conecta. Yo creo que la diferencia va a ser grande y no va a poder navegar a una velocidad como lo que varía normalmente, estando en un espacio cerrado y a oscuro, o normalmente con un luz LED encendido. Otra desventaja que tenemos es que no atraviesa tabiques o paredes, como ya había mencionado anteriormente. No funciona con la luz apagada, lo que puede dar un aumento en tu tarifa de luz. Es una ventaja bastante considerable. Si es cierto de que nosotros ahorramos, se dice que la tecnología de Wi-Fi es 10 veces más barata, 10 veces más económica que Wi-Fi. Esto representa un aumento en el costo de tu tarifa de luz. Así de, si tú eres una persona que constantemente está navegando en internet y que necesita esa conexión a internet las 24 horas del día, eso representaría 24 horas del día encendida esa luz. Y si por ejemplo si tú tienes en tu casa tu espacio dividido en secciones, en la cocina tú tienes una bombilla luz, una bombilla LED, en tu cuarto, tu habitación, en la sala, en el comedor, son diferentes bombillas que debes tener encendidas para poder conectar a internet a través de otras tecnologías. Obviamente un aumento en la tarifa de la luz. La última desventaja con la que cuenta esta tecnología es que solo funciona con aquellos dispositivos, cables, móviles, etcétera, que tengan un receptor para tal tecnología, es decir, que tengan un receptor capaz de decodificar la señal luminosa, como ya lo había dicho. El dispositivo debe tener ese receptor óptico, el cual es capaz de decodificar eso. Y recibir los datos. Los futuros del Wi-Fi, tengo aquí que según va avanzando las investigaciones en este campo, podemos casi afirmar que esta tecnología puede reemplazar al Wi-Fi.
sin ningún tipo de duda. La tecnología está en fase experimental, pero estamos casi seguros, cuando rápido, aunque avance todo más rápido casi que la propia luz, no nos extrañará nada que en unos pocos años pueda cambiar para siempre la forma en que nos conectemos a internet en nuestro hogar. No estaría mal dejar nuestro móvil debajo de una simple lámpara mientras está cargando o mientras estamos navegando sin tener problemas de conectividad como pasa muchas veces con el Wi-Fi. Todo se verá con el tiempo, pero lanzamos una pregunta al aire. Veremos dentro de poco tiempo conectados a internet con medio de un virus. Yo pienso personalmente que se hace necesario de la tecnología, porque no, si nosotros en cierto momento queremos una velocidad demasiado rápida para navegar en internet y estamos en nuestra casa, estamos en nuestro cuarto, estamos en nuestra habitación con un paso cerrado, usted puede utilizar el iPad, ¿entiendes? Pero en caso de que ya usted salga de su casa y esté en su terraza, en su patio, usted va a necesitar de Wi-Fi. En este caso yo creo que las dos tecnologías serían necesarias, ya que la desventaja con la que cuenta el Wi-Fi la desfavorece bastante y hace, se hace necesario que a veces nosotros contemos con una conexión Wi-Fi en nuestra casa. O sea que una empresa, para tener esta tecnología en una empresa, se necesita tener un dispositivo, un chip en cada bombilla. En cada bombilla LED incandescente. Eso ya las empresas, estuve leyendo que en México, sumando estoy, ya vendían esa tecnología el año pasado solo para transmitir audio y video. A partir de este año, iban a implementar ya lo que era la conexión de internet como tal. Esta, como te digo, es una tecnología que está en etapa de experimentación todavía. Es una tecnología que no hace mucho salió, no hace mucho se dio a conocer. Entonces está en ese proceso de crecimiento. Ya, pero sí ya hay aplicaciones como tal para esta tecnología. Desde a continuación voy a mostrarles un pequeño video así. No dura más de 2 minutos, pero muestra como una aplicación práctica de lo que es la tecnología. Aquí está. Se ve que cuando la lámpara se enciende y el teléfono, el smartphone recibe esa luz, comienza la reproducción de video en la computadora. Él obstruye la luz, la reproducción de video instantáneamente se detiene. Puede ser cualquier bombilla. No, como ya le había dicho, tiene que ser una bombilla, pero que es una bombilla que se puede decir que es común, porque tú la puedes encontrar en el mercado a un bajo, es una bombilla LED con los incandescentes, preferiblemente. Lo que lo hace especial es que la bombilla LED, como ya le había dicho, puede transmitir, tiene la capacidad de apagarse y encenderse a más cantidad de veces por minuto.
¿sí me entiendes? Y eso es lo que hace transmitir la comunicación, los bits, o sea, lo mismo encender, encender y apagado al transmitir eso a nuestro dispositivo, ¿ya? Con una mayor velocidad. Eso es lo que le da la velocidad a esta tecnología. O sea, y yo adquiriendo el paquete de esta internet, poniendo, o sea, lo puedo poner en cualquiera bombilla, si quiero ponerlo en 20 bombillas en la casa, sí. Porque lo puedo repartir en 20 bombillas. Sí, muéstrame la, si necesitará, la última diapositiva. Es decir, por lo menos tú tienes varios espacios en tu casa. Por lo menos, tú tienes ya tú te conectas a internet por lo general en tu cuarto o en la sala de tu casa, en el comedor, por ejemplo, y puedes en cada uno de esos espacios colocar una bombilla con una. Como un kit emisor, tecnología Wi-Fi, eso es lo que principalmente venden las empresas, el kit emisor, instalar todo el sistema, por lo menos allá en México, todavía no sé si aquí en Colombia están vendiendo esta tecnología, pero en México fue donde leí que ya estaban implementados. En cada espacio de tu casa puedes colocar una bombilla con un kit emisor. Que hace la función de luz de óptica. Acá y puede tener internet en cada espacio donde esa bombilla está. O sea, si estoy aquí en el cuarto y quiero irme para la sala, apago bombilla del cuarto y puedo salir de la sala. Exactamente, sí. Entonces, eso era todo.